todo el primer agradecimiento a Asuntos Taurinos y en segundo lugar pues al resto de colaboradores como son Gilmar, que nos traerá si Dios quiere y todo va bien esos sombreritos para que no nos cojan en insolación, a Radio Intereconomía, que también es uno de nuestros colaboradores y patrocinadores, y en fin, a todos aquellos que nos han echado una mano para que esto salga adelante. Esta, como sabéis, es la segunda jornada teórico-práctica de iniciación a la lidia taurina. Estamos entendiendo bien la palabra iniciación. Nosotros entendemos, y sobre todo este año además se ha notado más, ¿verdad, Carmen? Se ha notado más que en el tendido había una cierta falta de conocimiento, tanto para lo bueno como para lo malo. Como para lo bueno, como para darles donde no había que darlos, como para evitar donde tampoco debían de darlos. Entonces, entendemos, y esa fue un poco la idea que nos movió a esto, que hay que formar sobre todo al aficionado. Para formar al taurino, ya tendremos luego ocasión de hablar con el maestro, con el fundi, que nos contará. Pero sobre todo el aficionado es importante que esté preparado, que esté formado. Y esa es nuestra idea con estas jornadas. Jornadas, como digo, que son de iniciación. Quiere decirse que después va a haber jornadas ya más de formación. Nuestra idea es hacer a continuación una jornada para cada suerte de la lidia. Monográfica. Menos tiempo, no será a las 11 de la mañana, de 12 a 2, pero ya monográficas dedicadas exclusivamente a cada una de las suertes. Entonces ahí ya entraremos en profundidad. Quiero decir, estas no son jornadas de debate, son jornadas de formación, de inicio, de aprendizaje. Bien. Para no perder más tiempo, vamos a pasar, lo primero que tenemos que hacer es un breve resumen de lo que fue la primera jornada de iniciación, una jornada en la que os recuerdo hablamos de la suerte de varas, hablamos de los prolegómenos de la lidia, la liturgia que se mueve en torno a ella, y Carmen Sadretana, como ya la conocéis porque está mucho con nosotros, psicóloga, miembro de la Peña de los Cabales, premiada en diferentes temas, aunque no quiere que se diga, pero lo está, y les va a hacer un pequeño resumen de lo que fue esta primera jornada de iniciación a la lidia taurina. Carmen. Bueno, ¿se me oye? Un pequeño resumen que comprenderéis que resumir 3 horas en 10 minutos es complicadísimo, así que me perdonen los ponentes y me omito algo que es muy importante. Y me lo decís, por supuesto. Para los que no estuvisteis o para los que estuvisteis, recordad que empezó una magistral charla de Rafael Cabrera, diciéndonos todos los prolegómenos de la liturgia, es decir, todo lo que vemos es un devenir de muchos años atrás. Rafael nos hablaba de los siglos XVI, XVII, incluso antes, pero el XVIII es con el despertar más o menos de la tauromaquia moderna, lo que se conoce ya como corrida de toros moderna. Rafael nos decía que en el XVIII es cuando empieza, se cambia un poco del movimiento a lo estático, cuando aparece la figura del picador estático que es el capaz de soportar el envite del toro, y figuras de ya de pie, que se supone ya con trajes más engalanados, nos decía que era fruto también reminiscencias de corridas caballerescas, empiezan ya pues, de una forma más estática a recibir el toro. Nos hablaba de todo esto, nos insistía mucho en que todo tiene un devenir, todo tiene una consecuencia, y el paseillo que vemos este, que es precioso y tan bonito, donde se colocan con las manos el más antiguo de alternativa, el que le precede y el más moderno de alternativa en el centro, que luego van ahora mismo sus cuadrillas con los tres banderilleros, los dos picadores, los monosabios, que nos explicó también el origen del nombre, con los areneros, con los mulilleros y con los alguaciles, que nos recordó lo que, como en una corrida los alguaciles en una corrida normal van derechos, y en una corrida normal en una novillada reminiscencias de corridas populares, los alguaciles hacen el despeje o el despejo, lo digo bien, y van así, van quitando gente así un poco alrededor. A continuación, pues Beatriz Vado Rey, que es docta en muchas cosas, desde luego en derecho, literalmente, nos habló fenomenal también de todo, de que insistía mucho Beatriz en que esto está todo regulado, que siempre hay orden y concierto desde hace muchos años, en fueros, en normativas sucesivas, en reglamentos, y que siempre pues la persona de máxima autoridad era la que se encargaba de la presidencia de la plaza, primero unas corregidores, después pues personas que han ido ocupando, pues los gobernadores civiles, algunos concejales, y después cuando se pasa al Ministerio de Gobernación, pues el comisario, el que se hace el presidente de plaza. Y el presidente nos recordaba un poco la liturgia de los pañuelos, el pañuelo blanco para entrar, salir toro, los cambios de tercio, un pañuelo blanco, una oreja, dos pañuelos blancos, dos orejas,
el pañuelo naranja, que es el pañuelo de indulto, el verde, que es el de volver un toro al ruedo, y el rojo, que es el de banderillas negras, que el último que se puso, yo creo que aquí en las ventas, fue la Cazarrata, el de Saltillo, en el 2016, que es muy interesante. Después cambiamos, empezamos ya a recibir el toro, que entonces Enrique Arsenio con el maestro Uceda nos hicieron también una charla extraordinaria. Enrique Arsenio nos decía la importancia del capote en toda la lidia, tanto como herramienta de protección del propio torero, como para ver por dónde va las embestidas, a cortar pasos, como decía Rafael, ¿no? Y que es importantísimo. Nos decía cómo es el capote, empezó a decirnos cómo es un capote, la consistencia que tiene, lo probaron gente que venía aquí, que no hay una forma de queso sino un trozo, que no hay un capote determinado, que depende un poco de la altura, decía el maestro Uceda, depende de la altura, y que antes se hacían pues con materiales distintos, hasta con seda, y ahora pues con nylon y con lona, ¿viste, no? Que era muy importante. El maestro Uceda nos hizo una demostración maravillosa de cómo se hacía el capote, de cómo se cogía, de hacernos una Verónica, que luego corroboró con el toro del puerto de San Lorenzo tan bonito, un toro que le hiciste unas Verónicas preciosas, la Verónica que tú y tú también, Enrique Arsenio, considerabais la madre y el padre de todas las suertes, y hiciste una faena preciosa. Yo creo que hay injustamente recompensada por la presidencia, pero yo creo que justamente recompensada por el público, que la aplaudimos a rabiar los que estábamos. Fue precioso. A continuación empezamos ya, después de esta charla, con otra preciosa también del primer tercio, del tercio de varas. La dijo también Rafael Cabrera con Luis Miguel Leiro. Y Rafael Cabrera nos decía la importancia que tiene el tercio de varas, porque es donde siempre se ha demostrado la bravura del toro, en el caballo. Y que era importantísima, que ahora va cambiando un poco porque quiere otro toro más muletero, pero vamos, que en principio es importantísima la bravura del toro. Y nos contaba también, bueno, pues en el tercio de varas, lo importante, la imposición del peto en 1928, que eso cambió absolutamente lo que era el tercio de varas, que empezó un poco también en el siglo XVIII, la lidia, y nos habló que hay dos toros, uno que se pone en querencia, otro contra querencia, y nos habló de las rayas blancas usodichas, que la primera raya es la de protección del picador y que no pasa nada porque el caballo pique, vamos, que el caballo ponga una patita en la raya blanca, que era un clamor en los tendidos, que eso, y no pasa nada porque es para la protección del picador. Y la segunda, que es pues para dejar que el toro cubra en vista o se muestre como es, se muestre en toda su bravura. Luego a continuación habló Leiro y nos dijo, bueno, pues más o menos demostró cómo era una pica, cómo se hacía, que era una vara que no era muy recta, que decía que tenía un poco de muerte, es decir, que era un poco combada, y nos dijo, bueno, pues cómo se cita de frente y cómo luego pues se puede vestir mejor en el faldón del peto. Y ahí terminamos la jornada el otro día. Perdonadme porque he resumido a toda castaña y 3 horas en muy poco tiempo. Pero vamos, hay unos vídeos en Facebook que son maravillosos de las charlas que hicieron, que yo recomiendo que las oigáis, que son preciosas. Y yo cambio el tercio también ahora. Muchas gracias. Bien, Carmen. Muchas gracias. Fondi. Bueno, he hecho este breve resumen de lo que fue esa primera jornada. Un poco en la línea de la que va a ser ahora, mezclando la teoría con las dotas palabras de nuestros invitados con la práctica que lleva a cabo un profesional del toreo. Y queremos que nos hables un poquito, como son jornadas de iniciación, jornadas de formación, dirigidas sobre todo al público, pero es también muy importante el papel de las escuelas taurinas, porque hay que formar al aficionado, pero también hay que formar al torero. Siéntate si quieres y cuéntanos un poco, pues eso, ¿cuál a tu juicio es el papel de las escuelas taurinas en esta formación, tanto del aficionado como sobre todo del torero? Bueno, buenos días. Bueno, pues las escuelas de tauromaquia, yo creo que hoy en día son fundamentales para cualquier chaval que quiera ser torero. Yo he nacido en una escuela de tauromaquia, en este caso en la que ahora dirijo, con distinto nombre. Entonces era la Escuela Nacional de Tauromaquia, luego pasó a ser Marcial Lalanda y ahora es José Cubero Gillo. Pero es la sucesión de la misma, ¿no? Y para mí ha sido fundamental en mi carrera. La base que yo cogí en la escuela de tauromaquia, yo me inicié la escuela en el año 80, en invierno del 80,
y fue fundamental mi paso por la escuela de tauromaquia para mi formación. Yo tenía un vínculo con la profesión porque mi hermano mayor era novillero, quiso ser torero, pero ya se apuntó a la Escuela Nacional de Tauromaquia de Madrid. Yo creo que en principio él no quería ser torero, simplemente le gustaban los encierros. Yo soy de Fuenlabrada, donde los encierros y las japeas han tenido siempre mucha importancia, y él solo quería aprender a defenderse de los toros en la calle y en las capeas a las que iba de chaval. Y luego se apuntó a la escuela y ahí empezó a tomárselo más en serio y a querer ser torero. Y yo, bueno, pues siguiendo un poco sus pasos, pues jugaba un poco al toro con los chavales de mi barrio. Yo entonces Fuenlabrada no era lo que es ahora, era más pueblo. Yo tengo un patio antiguo de mis abuelos y entrenábamos en el patio con un carretón que se hizo mi hermano. Pero también, pues igual que él se apuntó a la escuela, pues yo sentí la necesidad, la primera vez que me puse delante de un animal, en que tenía que apuntarme a un sitio, vamos, y además inculcado por él, donde verdaderamente me enseñasen todo lo que hace falta para empezar el camino para ser torero. Y por eso digo que fue fundamental para mí. Aparte de que yo, incluso teniendo un hermano que quería ser torero, pero yo recuerdo cuando ya empecé a tener contacto un poco con... la primera vez que me puse delante fue una capea en mi pueblo, que echaban por la tarde del... No, esto fue por la mañana, después del encierro, en la plaza, una becerrita para las mujeres y los niños. Y yo con mis amigos del barrio, pues nos hicimos... en este caso yo era como con un visillo de una cosa que tenía mi madre, como un sitio de trastos, y era blanco y rojo, ¿no? Pero bueno, a mí me sirvió para... En las arandelas que tenía, se lo quité y le metí un palo y como si fuese muleta. Al final luego fue con un capote de mi hermano, estos malos, malísimos, y me puse delante, entre toda la muchedumbre que había en la plaza de mujeres, de niños. Al final, cuando me di cuenta, tenía la becerra enfrente, y bueno, pues yo le di un lance como pude, y ya yo pensaba que era torero. Yo había toreado ya, pues entonces ya era torero, pero de verdad me mordió tanto el que cuando se acababan, yo era un niño de pueblo total, yo no había salido de mi pueblo en mi vida, pero cuando se acabó la fiesta del pueblo, digo, ¿cómo puedo yo estar sin toros hasta las fiestas del año que viene? O sea, no pensaba que había toros en ningún sitio, ni que, o sea, yo era un niño, además, un niño de pueblo. Entonces me apunté, luego ya la... Empecé, toreé una becerra en el campo, en una ganadería de gente de mi pueblo, en este caso Domingo Hernández, que tenía la ganadería, no, entonces no era lo famoso que ha llegado a ser la ganadería de García Grande, Domingo Hernández, pero fui un herradero, y a partir de ahí ya mi hermano me llevó a la escuela de tauromaquia. Ya vi a chavales de mi misma edad y mayores, y pequeños. Aquí hay algunos, Carlos Sombrados está aquí, banderillero, que era de aquella época, compañero de mi hermano, y ha sido banderillero y ha venido conmigo, y ahí empecé a sentir lo que es el torero, lo que es la seriedad del toreo desde niño. Nos inculcan una serie de, sobre todo una manera de ser y de vivir y de estar y de respetar, y la escuela de tauromaquia no es solo una escuela para aprender a torear, es una escuela de valores. Por eso creo que también es tan importante, ¿no? No solo ya para formar toreros, sino para que todos estos chicos y jóvenes que se forman en las escuelas de tauromaquia aprenden a vivir y a valorar y a respetar y a ver la vida de otra manera, ¿no? Ahora yo veo que la sociedad va por otro camino, que la juventud y los niños tienen otra manera de vivir, otra filosofía de vida. Y hay muchas cosas que se están perdiendo, y yo lo veo de verdad en mis hijos. Bueno, yo tengo hijos ya mayores, ya con 20 años, pero en los colegios yo estaba acostumbrado a que a los profesores siempre se lo dijera de don y de usted. Ahora eso se ha perdido. En las escuelas de tauromaquia a los maestros todavía se nos trata de usted y de maestros. Y eso los padres también los choca, y a los mismos chavales. Hay chavales que llegan, bueno, es que yo te he visto a ti en un vídeo cuando toreaste, y
a la semana, dos semanas que llevan ahí, ven a sus compañeros cómo tratan, ya aprenden a saludar, a respetar, a valorar dónde están, por qué están, por qué los profesores son quienes son, aunque hayan sido banderilleros que no hayan sus figuras o matadores que no hayan sus figuras. Pero todo eso muchas veces no hace falta ni enseñarlo, lo cogen, lo aprenden del mismo día a día con los demás. Por eso, aparte de para sacar toreros que salen y muchos, unos más grandes, otros de menos importancia, otros que se hacen banderilleros, otros picadores, otros mozos de espadas, otros empresarios, otros que se desvinculan del mundo del toro pero siguen siendo aficionados, es importante que las escuelas de tauromaquia sigan siendo esa escuela de valores que son, no solo para sacar toreros, sino para que todo el que pase por allí saque algo en positivo de su paso, ¿no? Y aparte de que también es una manera de que toda la juventud que quiere ser torero se unen y compartan esas inquietudes, esos nervios, esos miedos, esas ilusiones, y puedan combatir también, que ahora está muy presente, puedan combatir también al antitaurinismo social, ¿no? Y sepan dialogar y defenderse contra esa fuerza antitaurina, animalista, malentendida, porque las escuelas también, y Beatriz Vado Rey nos ha acompañado en muchas charlas con los chicos, que lo agradecemos muchísimo, los enseñan a que no hay que acomplejarse nunca de ser torero, todo lo contrario, hay que enorgullecerse de que nos gusten los toros, y en este caso de que quieran ser toreros, y bueno, ellos lo llevan a gala además, pero sin pasarse de la raya, sin entrar en una guerra a cuerpo abierto con un antitaurino o un animalista, sino exponiendo lo que son cada uno, lo que quieren ser y por qué quieren ser, ¿no? Y respetando mucho más de los que ellos nos respetan a nosotros. Para eso también es importante las escuelas de tauromaquia. Y por encima de todo, porque es el mejor camino para formar poco a poco, escalonadamente, a los chavales. Yo, que de chaval me costaba mucho trabajo, pasaba mucho miedo y muchas incertidumbres, y a veces el miedo me podía. Yo tuve una iniciación escalonada, y primero me pusieron delante de becerritas, luego de becerros, luego de novillos, luego de una manera, además, con criterio. Hace falta también que las escuelas, que casi todas lo son, tengan un poquito de sensibilidad y de psicología con los chavales. Y aquí sí que es verdad que muchas veces nunca puedes... Los profesores sabemos, entre comillas, o queremos entender quién tiene más posibilidades de una camada de chavales, quién menos, pero los chavales son chavales y cambian mucho en su mente y en su psicología y en su seguridad y en su inseguridad. Y uno que piensa que un año está fenomenal y que se va a comer el mundo el año que viene, se afloja y se desvía por otro lado y se aburre o se desentiende o se entretiene con otras cosas, y al año siguiente no es el que era, y sin embargo uno que parecía que estaba medio dormido surge y sale y encuentra su motivación. Y por eso hay que tener paciencia y hay que tener constancia, y hay que pedirles a ellos esa paciencia, esa constancia y ese trabajo diario que hace que se llegue donde se llegue. Aquí hace más el que quiere que el que puede muchas veces, y eso hay que tenerlo presente en las escuelas también. Y como yo he pasado por eso y he empezado por ahí, y he pasado muchísimo miedo, y he querido ser torero desde que tenía 13, 14 años, y con esa edad ya, la primera vez que toreé un becerro en Aranjuez, me hacía una ilusión tremenda, pero cada vez que iba aproximándose la fecha, mi miedo me iba invadiendo más. Y toreé, y maté un becerro, y corté una oreja, pero pasé un miedo que no se puede explicar a nadie, el miedo que pasé antes de salir. Y pasé tanto miedo que no quería ir a la segunda vez que tenía que matar un becerro, no quería. Pero me daba más miedo decir en la escuela de tauromaquia que no iba, por el respeto a todo y por el que dirán los compañeros. Bueno, al final fui y me fui
pero yo en mi carrera he tenido, de novillero me quité también, porque yo tuve una, vuelvo a repetir, me estoy extendiendo mucho de muchas cosas que van de un sitio a otro. No, pero es muy interesante porque está haciendo un recorrido político. Pero quiero decir, yo con ese aprendizaje escalonado que tuve, primero de becerrista, que tuve un año, salí con Joselito y el bote y toreamos muchas becerradas, tuve la suerte, cuando yo llegué a la escuela, de que bueno, habían salido anteriormente los príncipes del toreo, que era José Cubero Gillo, Julián Maestro y Lucio Sandín, y ellos ya estaban toreando con picadores, ya matador de toro José Cubero Gillo incluso, y estaban buscando una terna igual parecida, ¿no? Y yo en ese momento entré a la escuela y entre la selección de chavales pues nos eligieron a Joselito, al bote y a mí. Y toreé muchas becerradas, toreé muchas novilladas sin picadores. El primer año con picadores toreé pues cerca de 40 novilladas con picadores, bien. Tuve una obstrucción muy importante en una novillada televisada, que entonces no se televisaba casi en el primer canal. Corté cuatro orejas y un rabo en Játiva, por televisión, y eso supuso que toreé mucho, ¿no? Y todo fue muy bien el primer año, pero el segundo año ya empecé a pisar plazas importantes y llegué aquí. Toreaba dos tardes seguidas aquí en Madrid, antes de San Isidro y en San Isidro. Y me volví a pasar lo mismo. Pasé tanto miedo en esas dos tardes que me aburrí, me quité y me retiré. Me retiré porque no lo veía claro, porque me asusté de verdad. Y me pasó lo que os acabo de decir hace un rato, que es que uno pasa de ser un niño en que todo es un juego, en que todo lo ve fácil. Yo tenía facilidad para torear, tenía cierta gracia, cierto desparpajo. Pero cuando llegó la seriedad, el toro y tal, el paso de niño a hombre también, otras cosas en la cabeza, ver que aquello ya no me salía tan fácil con el toro que con el becerrito, y me asusté y me retiré. Y luego volví ya para, bueno, reaparecí prácticamente para tomar la alternativa. Pero quiero decir con esto que la mente de los chavales, y eso hay que tenerlo en cuenta mucho en las escuelas de tauromaquia, cambia mucho, hay que ayudar, hay que incentivar, hay que motivar, hay que tener paciencia, hay que saber hablar. Y yo creo que eso lo sabemos los que hemos pasado por esto, que son normalmente banderilleros, matadores retirados, los que formamos a los chavales, ¿no? Por eso creo que es fundamental los tiempos que corren las escuelas de tauromaquia. Para los que tienen o no tienen a nadie alrededor suyo, que sea taurino, profesional ni nada, incluso para los que lo tienen en la escuela de Madrid, y bueno, y me consta que las demás también, van hijos de banderilleros, incluso de matadores, a formarse, porque se los lleva a tentaderos, porque luego también se los da clases teóricas, hablando de la historia del toreo, de dónde vienen las ganaderías. Es una formación conjunta. Una formación, exactamente, una formación totalmente profesional, donde se los enseña cómo andar por la vida con seriedad, cómo relacionarse con los ganaderos cuando van a los distintos tentaderos, con los empresarios, con la prensa. Yo creo que son fundamentales las escuelas de tauromaquia en los tiempos que corren. Y sobre todo, maestro, como acabas de decir, se está enseñando una forma de vida. Una forma de vida. Sí. El que es torero en la plaza lo es en la calle, y el que es en la calle lo es en la plaza. Por eso entiendo, y que tu disertación ha sido fantástica, la importancia de estas escuelas taurinas para la formación del torero. Luego hablaremos de la formación del aficionado, pero creo que nos ha quedado muy claro el papel de estas escuelas, la necesidad de estas escuelas. Y muy brevemente, maestro, una cosa nada más. ¿Has notado una gran diferencia entre tu época y la actual en los chavales, en la manera de... Quizás estamos en una sociedad más blandita, más acomodada, más buenista? Muy brevemente. Sí, lo noto. Hay veces que pienso que me estoy haciendo mayor y que creo que cualquier tiempo pasado fue mejor. Lo pienso, pero sí que noto lo que la realidad, o sea, la sociedad en la que yo me crié. Yo tengo 55 años, yo me crié en una sociedad mucho más... ¿Cómo decirlo? Más seria. La serie a la hora de educar a los chavales, a la hora de los chavales respetar a los, simplemente a sus mayores. Yo en mi época de chaval, de niño, no estoy hablando ya ni como torero, por la calle, en mi pueblo, yo hacía una fechoría y una persona mayor me decía cualquier cosa y me metía debajo de donde fuese. Ahora tú le dices algo a un chaval
y te manda a tomar por culo, pero más pronto que... No, pero así, o sea, te manda, te insulta incluso, ¿no? Sí, sí. Y eso en aquella época yo creo que no ocurría, o sea, ocurría era... Bueno. Y en eso, y luego... Es una época también de mucho más pasotismo, de mucha menos competitividad. Sí. Ahora todo es mucho más. Un poco más cómodo. No se exige ni siquiera en las familias, en casa, en los colegios. Y eso, cuando llegan a la escuela, se los nota, ¿eh? Pero en la escuela se transforman en cuanto llevan el que aguanta. Hay gente que no aguanta simplemente la presión y la seriedad de que tienes que venir a tu hora, de que tienes que hacer esto, esto otro, esto por aquí, esto por allí. No lo conciben y se apuntan y luego no vuelven toda la semana, ¿no? Y eso, y los padres nos lo dicen en agradecimiento muchas veces, que cómo ha cambiado su chaval en su forma de trato, en su forma de ir a los colegios. Nos usan muchas veces de acicate y de motivación para que, si no cumples bien en el colegio, no te voy a llevar a la escuela de Taurina. Y eso para nosotros es mucho. Muchas gracias, maestro. Creo que ha sido muy ilustrativo.